Uy, no, eso de ser maniquí sí que es difícil. Ahora sí los entiendo, pero ahí les tocará quedarse trabajando. Bueno, preparados para el capítulo hoy porque estamos llenos de moda y moda colombiana. Hoy los participantes tienen que poner a prueba su creatividad. ¿Qué? ¿Será que podrán? Ja, vamos a ver. No, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Freddy Beltrán y estoy aquí en el Palacio de la Pantaleta y les doy la bienvenida al primer reality hecho dentro de un centro comercial en donde dos equipos tienen que pasar varios desafíos por una bolsa final de premios de hasta 45 millones. De verdad, gracias amigos por enseñarme. Voy a seguir practicando porque cuando vean esta escultura de maniquí, seguro vas a querer volver. ¡Muy bien! ¡Eso! Y le damos la bienvenida al Team Amazonas. Le damos la bienvenida al Team Sinú. Y le recordamos que hasta ese momento, ustedes tienen tres insignias. Y ustedes también tienen tres insignias. Y el reto de hoy, prepárense, señores y señoras, porque hoy es de moda. Estamos aquí en el Palacio de la Pantaleta. Obvio. ¿Usted es del Palacio de la Pantaleta? No, yo soy un poquito más como el Palacio de la Tanga. A mí me gusta más el Tatanga que la Pantaleta. Es lo mismo. ¿Sí? Ah, ok. Un saludo para toda la gente de Bogotá. Soy de Santander. Muy bien. Vamos ahora sí a contarles cómo es el reto del día de hoy. Vamos, entremos, vamos. Yo creo que la moda es lo que tú te sientas cómodo con ella. Mi modo de vestir es sport, deportiva. Me gusta estar relajada, suelta, tranquila. Soy como esas señoras casual, elegante. Entonces trato de siempre darle como mi toque. Siento que cada quien crea su estilo de moda. Soy bailarín, me desempeño como en los géneros urbanos, entonces pues me visto como tal. Antes muerta que sencilla, siempre lo digo. ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Equipos! ¿Listos para comenzar? Antes de comenzar, los voy a invitar para que se den una vuelta por el Palacio de la Pantaleta. Pero van a hacer el recorrido, van a volver y les presento, salúdenme a Hasblady, que nos va a dar una inducción de cómo exhibir ropa en maniquís. No, pues básicamente es buscarle el atuendo adecuado al maniquí. ¿Qué? ¿Vamos a recorrer? Sí, yo también voy con usted. Usted se queda con Hasblady. Bueno, ¿qué aprendieron del Palacio de la Pantaleta? Muy buenos precios, hay todo tipo de productos, estilos, marcas para toda la familia, para papá, para mamá, casual, playero, deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? La parte del local, lo principal es de que es de fabricantes colombianos, sí. Eso. Marcas colombianas, moda colombiana. Muy bien, les cuento que ahora sí les voy a contar cómo es el reto del día de hoy. Cada equipo tiene que vestir, se dice así, 6 maniquís. Cada maniquí mínimo con 2 prendas. Tienen 60 minutos para vestir los 6 maniquís. Se les va a evaluar color, estilo, presentación, creatividad. Todas las prendas de los maniquí no deben superar los 800 mil pesos. A partir de ese momento tiene 60 minutos en 3, 2, 1, ¡arranca! Bueno, acá hay una ventaja y es que Fran tiene estudios de diseños de moda, señores, o sea, hay una ventaja tremenda acá. Y bueno, parece que en ese momento van prenda a prenda. Obviamente van con el asesoramiento. No tengo ni idea si así se viste un maniquí. Oye, eso es muy feo, ¿no? Eso es una ventaja, ¿no? Que se imaginan donde uno le puedan desarmar los brazos para vestirlo. Sería una chimba, ¿sí o no? Sí,
Cecilia, cuénteme cuál es el estilo que están buscando en esa familia. Pues una familia diversa, una familia que incluye y apoya la libre expresión de cada integrante de sus gustos. O sea que todas las pintas que piensan hacer son diversas. Sí, señor. Perfecto, muy bien, me gusta. Ellos dijeron que el concepto son las vacaciones del Amazonas, pero con esa chaqueta, imagínense ustedes esa chaqueta en el Amazonas. Equipo Sinú, equipo Amazonas, quedan 5 minutos. 5 minutos, moviendo la mano, por favor, apúrenle. Hasta el momento, los dos equipos han terminado mejor su exhibición, han utilizado un recurso que es una elevación. Ya la familia es más armónica, cambiaron el concepto de lo que nos dijeron al principio, que supuestamente era una familia de vacaciones en el Amazonas. Yo lo veo bien, ahora veamos el otro equipo. El concepto de ellos era una familia diversa, ¿cierto? Tiene mucho sentido la exhibición. 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Manos arriba! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, equipo Sinú. Acabaron. Muy bien, cumplido el tiempo. Vamos ahora sí a mirar la exhibición de moda de los dos equipos. Vamos a empezar con Team Amazonas. Henry. Señor. A mí me contaron que ustedes iniciaron con una familia en el Amazonas. No. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron? ¿Por qué cambiaron? Nunca dijimos que era una familia de vacaciones. Sí, sí, dijeron. ¿Vacaciones? No. ¿Vacaciones? Sí. ¿En qué momento? En el principio. Pero no en el Amazonas. Lo que queríamos hacer era representar cómo podría estar una familia de vacaciones. Desde el metalero hasta la relajada que le gusta la playa, la persona de, digamos, de oficina, tal, elegante, la niña, la que quiere vestir más casual y el hombre que le gusta hacer deporte. ¿Qué más quieren aquí en el Palacio de la Pantaleta? ¿Crees que hay un concepto de color y estilo? Sí, claro, claro, porque ellos están mezclando entre deportivo, playa, formal, y o sea, o es formal, o es de deportivo, o es de playa, o es dependiendo como la... O sea, normalmente se maneja dependiendo la temporada. ¿Un puntaje de 1 a 10, por favor? 7. Ok, muchas gracias, Henry. Sebas, cuéntenos cuál es el concepto, por favor, véndale la idea a Hasbledi. Mira, la idea de esta colección es vender una familia con estilo. Como puedes ver, no hay colores muy fuertes, la combinación de colores es exacta en cada persona. Quisimos combinar mucho los negros porque el color negro se nos hace que es muy elegante, combina con todo. Entonces quisimos manejar eso, una familia con estilo y no tan colorida. Muy bien, concepto, Hasbledi. Concepto. Pues para una exhibición como tal de informalidad está bien. El colorido pues me gusta porque digamos en el momento de nosotros exhibir en la tienda si nos fijamos mucho en los colores y los colores están bien combinados y pues no está como revuelta las digamos las temporadas, un ejemplo que deportivo que no, o sea ellos vistieron todos casual. Por favor Hasbledi, un puntaje de 1 a 10. Les doy un 9. ¡Muy bien! Señores, señores, llegamos al momento del veredicto de decir quién ganó el día de hoy. Nosotros. ¿Quién ganó? Nosotros. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Creería que nosotros no somos tan bullosos, somos más chéveres. Bueno, y un agradecimiento especial a nuestro jurado, a Hasbledi, y a todo el personal del Palacio de la Pantaleta. Entonces, el ganador del día de hoy es... ¡Tina Tinsinú! Ahora, no se ha acabado, no se ha acabado. Quiero decirles a los dos equipos que hay 2 premios adicionales. Gracias al Palacio de la Pantaleta que han escogido un jugador de cada equipo. Son los jugadores que vieron más proactivos y más participativos. Le voy a pedir a Hasbledi que nos muestre los premios para esas dos personas que fueron las más proactivas, las más... ¡Eso, muy bien! Se trata de 2 cupones de 200 mil pesos para cada jugador de cada equipo para que lo gasten aquí en el Palacio de la Pantaleta. Por el equipo de Amazonas, el bono se lo lleva Fran.
Y por el Team Sinú, el jugador que han considerado es Diego. Se lleva un bono de 200.000 pesos para que lo gaste. Muy bien. Muy bien. ¡Bravo! ¡Muy bien! Y así llegamos al final de este capítulo de La Moda. 4 insignias para el Team Sinú, 3 insignias para el Team Amazonas. O siguen de largo o empatan. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Los espero en el próximo capítulo. ¡Nos vemos! Que la dimos toda, que hicimos una propuesta diferente, una propuesta colorida. Realmente quien tenía el mejor outfit de la tarde era yo. Ni los maniquís de uno ni los maniquís de otro. Con 800.000 pesos sí se pueden vestir, pues 6 personas se pueden vestir. ¡Feliz, feliz, inmensamente feliz! Más feliz que feo jugando a la botellita. 'Sabes escuchar, eso es lo que me gusta de ti, que sabes escuchar muchísimo, me encanta. No importa que tú seas más alta, igual, yo me inclino y quedamos bien, divina.